acusado de cometer el... Marley Martínez podría salir en las próximas horas por esta puerta del Centro Modelo de Rehabilitación y Corrección Rafael Mujeres, tras la orden de libertad inmediata emitida por la Cámara Penal de la Corte del Distrito Judicial de la provincia de Duarte. La jueza Carmina Caminero consideró que Marlin estuvo en prisión arbitraria tras haber sobrepasado la pena de 2 años. Segundo, en cuanto al fondo, acoge la acción de habeas corpus ordenando la puesta inmediata en libertad del impetrante Marlin Altagracia Martínez Paulino desde el lugar donde se encuentra recluida, a menos que se encuentre guardado en prisión por otro hecho. Ordena a la Procuradora Fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, al Procurador General titular del Departamento Judicial de la Ciudad de San Francisco de Macorís, así como a cualquier autoridad que la tenga bajo su custodia, cumplir con el mandato de la presente decisión de poner en libertad al impetrante. La decisión no fue vista con buenos ojos por el padre de la asesinada adolescente, Genaro Peguero. No me siento sumamente orgulloso de que personas como sean luchadores de la justicia, pero lamentablemente el caso, siempre la justicia invade los derechos de los que lo necesitan, aunque hayan otros que quieran manifestarlo de la forma que lo hacen. Yo, delante de la cámara, la televisión, el pueblo y el mundo, si yo un día fallé, perdón. Sin embargo, el abogado de la familia Peguero, José Martínez Hopeman, asegura que aunque Marlin obtuvo su libertad a través del recurso de habeas corpus, la apelación del caso continúa en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema se encuentra apoderada del fondo del recurso, pero vuelvo y repito, si existen derechos y garantías fundamentales a favor de la imputada, también lo existen a favor de nosotros que representamos la víctima. Y en esa búsqueda de justicia para nosotros, tampoco podemos pretender vulnerar derechos de otros. ¿Queda en libertad ella a partir de ahora? Tendrá la Procuraduría General de la República a través del Ministerio Público que firmar la libertad de la señora Marlin Martínez. Marlin Martínez se encuentra privada de libertad desde agosto del año 2017, vinculada junto a su hijo Marlon por la muerte de la adolescente embarazada Emily Peguero.